Hola, mi nombre es Manuela Vázquez, soy piloto colombiana de la Clio Cup Italia. Tengo 20 y tantos años. Soy de Medellín y bueno, estoy aquí para contarles un poquito de mi historia. Las mujeres tienen fama mundial de manejar mal, pero esta paisa le está demostrando al mundo todo lo contrario. Al verla tan femenina y delicada, es imposible imaginársela aferrada al timón de un carro, corriendo a más de 200 kilómetros por hora. Pero sí, además de linda, esta paisa es una osada piloto de automovilismo que persigue el sueño de ser campeona mundial de la categoría de turismo. Yo comencé, se podría decir que bastante tarde, comencé viejita, pero fue el sueño de toda mi vida. Toda mi vida soñé con ser automovilista. Desde que tengo uso de razón, veía carreras, estaba siempre armando carritos con mi papá, con mi familia. E incluso desde antes de nacer ya venía yo con gasolina en la sangre, y porque a mi mamá le daban antojos de irse a una estación de servicios a oler el aire con olor a gasolina. Un tanto raro. Un tanto raro. Sí, ese era el antojo de ella. Y bueno, yo siempre fui una niña muy diferente, pero tomé la decisión después de graduarme de diseño de espacios de la Colegiatura Colombiana de Medellín. Y fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. A Manuela le corre combustible por las venas. Considera que su niñez fue diferente, realizaba actividades diferentes a las demás niñas de su edad. Todo porque el corazón le pedía hacer lo que le gustaba. Digo que fui una niña diferente porque mi costumbre y pues mis juegos no eran con muñecas, eran con carritos, montando en bicicleta, montando en patines, siempre muy deportista. Y las poquitas muñecas que tenía, lo que hacía era que las accidentaba. Yo tenía un triciclo que era todo pintado de blanco con una cruz roja y yo salía a toda velocidad y las rescataba y las montaba pues en el carrito y las llevaba al hospital y eran todas llenas de cicatrices y de cosas, pero no era pues como el juego normal de las niñas. Siempre la mayoría de mis amiguitos eran hombres, era una niña bastante particular. Con el pelito aquí no era tan femenina como me veo hoy, pero me la gocé muchísimo, fue una niñez inolvidable. Aunque maneja carro desde los 11 años, nunca antes se había atrevido a intentarlo en competición. Su pasión estuvo reprimida por varios años, pues educada en una familia tradicional, su papá médico, su mamá psicóloga, decidió terminar sus estudios de secundaria e ingresar a la Colegiatura Colombiana para estudiar diseño de espacios, de donde se graduó en el año 2007. Cuando me gradué, comencé una búsqueda por todas partes, buscaba, yo no conocía a nadie, pero empecé a mirar y preguntar y un día salió en el periódico que ellos entrenaban los martes y los jueves y me fui un martes para allá y recuerdo muchísimo cómo me acerco yo al lugar, era una reja y me pego de la rejita a mirar, me parecía una niña chiquita mirando y me llama un señor, ven, ¿qué te pasa? ¿Qué? ¿Estás buscando algo? Y yo, sí, es que quiero como saber cómo es. Ah, ven, entra y si quieres te das unas vueltas. Me di unas vueltas y eso fue amor a primera vista. O sea, lo primero que yo pensé fue yo, ¿por qué no había hecho esto antes? ¿Por qué tenía tanto miedo? Y de ahí todo se empezó a dar de una manera meteórica, diría yo, porque eso fue en el 2007, en el 2008 ya corro a nivel nacional, a nivel internacional y todo empieza a dar. En el mes de julio del mismo año, luego de su graduación como profesional, decide vencer el miedo y los prejuicios sociales para hacer lo que siempre había soñado. Inició como lo hace la mayoría, en competencias locales de karts. Como yo estudié diseño de espacios, siempre estaba rodeada de gente muy, muy sensible.
de gente artista, de gente muy bohemia, de gente que de alguna manera vive su vida diferente y como la quieren vivir. Y rodearme de todo ese tipo de gente me hizo ver que no había ningún problema en ser como eras, en expresarte como eras, que en este caso era ser automovilista. Entonces, rodearme de toda esta gente y aprender de ellos y ver cómo gozaban la vida. Que muchas veces por vivir la vida como queremos, como quieren que la vivamos, dejamos de gozar la vida, dejamos de disfrutarla. Y comencé a disfrutarla y me empecé a meter en todo el cuento del automóvil. En su primer año de competencia quedó tercera en el Campeonato Nacional de Karts y en el siguiente consiguió el subcampeonato. Manuela se sintió tan segura corriendo que pensó que era el tiempo de salir y aprender con los grandes. Escogió Italia y Francia por ser los de mejor nivel en Europa. Pronto estaría corriendo en pistas europeas. Yo comencé corriendo en Medellín, luego comenzamos corriendo a nivel nacional, acá en Tocancipá, en Zarzal, en varias pistas a nivel nacional. Y yo corría con mi entrenador, era el representante de una marca italiana de karts. Entonces surgió la posibilidad de ir a correr con esa marca italiana representando a Colombia, a Italia, en un campeonato que se llama el Open Masters y el Trofeo de la Industria. Fuimos, no era solo yo, éramos cinco colombianos, estuvimos allá por casi 2 meses compitiendo, representando a Colombia con esta marca italiana. Rápidamente los resultados fueron llegando y para el año 2010 dio el salto de los karts a los autos de turismo en el campeonato Clio Cup Italia, en donde corrió 4 válidas de 6 que constaba el campeonato. Manuela tal vez nunca se imaginó que el éxito llegaría tan rápido y tan solo en 2 años llegará donde pilotos que con muchos años de preparación no han llegado. Nunca fue mi objetivo, nunca fue mi meta. Mi meta siempre era buscar expresarme, buscar hacer lo que siempre había amado. Obviamente buscar ser buena en lo que hacía, pero sí fue una sorpresa para mí que todo se empezara a dar tan bien, que todo empezara a salir, empezar a ganar carreras. Fue pues, primero un regalo, porque si tú empiezas a ganar y a ser buena, puedes seguir haciendo esto. Te puedes dedicar a esto, que es lo que me pasa hoy en día. Yo hoy en día me dedico el 100% de mi tiempo a ser automovilista y es una bendición. Sin lugar a dudas, su belleza le ha ayudado. Se le abren las puertas más fácil. Pero más que su belleza, es su destreza en la pista y su tenacidad lo que la tienen compitiendo a la par con 30 pilotos de diferentes partes del mundo, teniendo el orgullo de ser la única mujer y la primera latinoamericana en esta competencia. Pero en la pista no hay diferencia de género. Mi lugar preferido definitivamente es estar montada dentro de un carro de competición. Y mi segundo son los pits, porque se convive con gente que habla tu mismo idioma. Todos somos apasionados por los deportes a motor. Siempre estás hablando de carreras y de cosas y viajando por el mundo, porque siempre estás en una pista diferente. Y la parte pues, de ser mujer te pone en una posición, digamos, diferente. Fuera de la pista y adentro de la pista, no tanto adentro de la pista. Adentro de la pista nos ponemos el casco y somos todos pilotos, digamos, todos por el mismo objetivo, que es ganar la carrera. De pronto a veces me ha sucedido que hay pilotos que tienden a arriesgar un poquito más para que tú no los pases, porque pues, ¿cómo me va a pasar una mujer? Pero es poco. No creería uno que puede ser más machista, pero no, es muy, muy profesional. Es muy, muy profesional. Y fuera de la pista, pues,
la chaita de perro, ¿sí? Ragazza. Ma come ti chiami? Hoy el sueño se ha hecho realidad. Dedica su vida a las carreras. Cuando no está compitiendo, está entrenando, reunida con sus patrocinadores o con su equipo de competencia. Su mente siempre está en sumar y sumar, y en cada carrera obtener una mejor posición. Bueno, el año pasado corrí la Clio Capitalia con el equipo Rangoni Motorsport. El equipo Rangoni Motorsport es uno de los mejores equipos de autos de turismo en Europa. Corrí 6 válidas, 5 de ellas fueron en Italia, una de ellas fue en Austria. Obtuvimos 2 top 5, 5 top 10. Estuvimos peleando los puntos entre 60 y pico de pilotos que corrieron durante toda la temporada. Quedamos de 13 en la general. Queríamos entrar al top 10, casi nos daba por unos punticos de nada, pero bueno, fue un año de mucho aprendizaje, donde me integré muchísimo con el equipo. Fue muy importante, sobre todo la comunicación que se entabló con mi ingeniero. Este año voy a repetir con ellos. Yo pienso que el trabajo que se hizo el año pasado va a dar los frutos este año.